En episodios anteriores... ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Kano? ¿Kano? A Liu Kang le ha pasado algo. Puede que necesite ayuda. ¿Qué demonios eres? Me presentaré. Soy Lex Luthor. ¡Sonia! Jax no te salvará esta vez. Le demostraré lo impresionante que es mi tecnología. Afirmativo. ¿Alguna medida de seguridad especial que... Tú no vas a ninguna parte. No sé qué hace tu universo con el mío, ni qué haces tú en esta estación, pero los guerreros de verdad no usan armas. Si quieres luchar, no tardarás en unirte a tu amigo en una celda. Capítulo 4, Sub-Zero. Ahí estamos escalando. Llegamos al templo. Y esto suena a Raiden. Ahí lo tenemos. Los Lin Kuei no son bienvenidos aquí. Raiden, vengo a pedirte ayuda. ¿Ayuda? ¿Con qué fin? Los de tu clase ya se han enfrentado antes a mí. Yo no soy mi hermano. Pero sigue siendo un Lin Kuei. ¡Pelead! Round one. Fight. Vale, vamos a comenzar el combate contra el maestro Raiden, el dios del trueno. Que por lo pronto me está dando de lo lindo, me agarra ya media barra prácticamente, que se ha consumido el tío a base de magias y puñetazos. Vamos a huir porque si no perdemos. A ver qué estoy haciendo yo aquí, que no estoy haciendo nada, macho. A ver, ahí vamos a empezar con los puñetazos. Este combate lo veo bastante negro, efectivamente hemos perdido. Vale, vamos al segundo. A ver si nos espabilamos. Pero porque si no perdemos. Vale. Ahí me ha pillado dos golpes. Tengo la rabia. Ahora puñetazo, patada. Doble, otra patada. A ver, cuerpo a cuerpo. Como siempre. Que parece que es bastante efectivo. Aunque ahora se está cubriendo. Tenemos la rabia, unos puñetazos. Una patada, otra patada. Y ganamos. Vamos al tercero. Fight. Ahí es por detrás, que se ha comido las dos patadas. Ahora tienen la rabia. Vamos a huir, que no nos dé. Le lanzo una magia que no la pilla, pero me pilla él y me da. Ahí, dos puñetazos, doble patada. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Aunque esta vez ha sido tres. Estaba intentando agarrar, pero me agarra él. A ver si le pillamos. Muy bien, contraataque. Nos da un gancho. Nos estamos con la patada por abajo, deslizando. Lanza una magia que nos cubrimos. Patada deslizando por abajo que no le pillamos. Una magia hacia arriba que no le pillamos. Por detrás, dos puñetazos, tres puñetazos. Y adiós, Raiden. Tienes más poder que tu hermano. Pero llevas dentro la corrupción de los Lin Kuei. Y por esa razón... Los Lin Kuei también tienen razones para preocuparse por esta crisis. Sin duda. Los Lin Kuei solo actúan por su propio interés. No les importa lo que suceda en el Ren. ¿Por qué iba a revelarte el paradero de Quan Chi? Por la misma razón por la que ayudaste a mi hermano. Para proteger Earthrend. Esa formación rocosa que se ve a lo lejos no estaba ahí antes de llegar los invasores. Pero me ha dado la información. A ver, ¿dónde vamos? Por aquí. Earthrealm se está uniendo a otro mundo. Los poderes se mueven,
buscan otro equilibrio. Siento los efectos desde la derrota de Shao Kahn. Y son más fuertes. Quan Chi presagió una invasión de otro mundo. Y que su paladín supondría una amenaza grave. Y los Lin Kuei te enviaron para eliminar a ese paladín. Sí. Una formación rocosa igual que esa apareció cerca del templo de Lin Kuei. Era la fortaleza del guerrero. Lo derroté y lo dejé encerrado en hielo. No lo derrotaste. Su poder se extrajo para ser entregado a otros. Debo encontrar a Quan Chi para sonsacarle lo que sabe. Muy bien, Sub-Zero. Te mostraré el camino. Busca a Scorpion y encontrarás a Quan Chi. Pero te prevengo, no traiciones mi confianza. Vamos a buscar a Scorpion e intentar no traicionar la confianza de Raiden. A ver a quién nos encontramos ahora por aquí. Scorpion estuvo aquí. Siento el Nether. Pero luego desapareció. Vaya, qué interesante. Un hombre enmascarado en Gotham, y por la pinta que tienes, no eres un superhéroe. Tú tampoco tienes pinta de inocente. El nombre es Deathstroke. Sub-Zero. ¿A quién buscas? ¿O simplemente buscas pelea? No es de tu incumbencia. De acuerdo. Pero llevo tiempo en este mundo y jamás había oído hablar de Sub-Zero. Yo no soy de tu mundo. Entonces estás en territorio enemigo. Y supongo que el enemigo eres tú. Eres un chico listo. Vale, vamos a dar un combate con dos enmascarados. Vamos por detrás, se cubre, le damos el primer golpe con dos patadas y dos puñetazos. La magia, que se la come, gancho. Magia, otra vez se la vuelve a comer, patada para abajo. Deslizando. Me da un puñetazo, me agarra, a ver si lo... ¡Ay! La primera, le hemos pillado, contraataque. Tres puñetazos, patada por arriba, parece bastante fácil, con lo duro que parecía. Lo agarramos y lanzamos. Ahí intento congelarlo, pero se cubre. Bueno, muy rápido he dicho yo que parecía fácil, pero sí, al final le ganamos con esa doble patada de Sub-Zero. Vamos al segundo combate. Me deslizo. Ahí intento hacerle la otra magia. Tenemos la rabia. Vamos a ver si la guardamos un poquito. Al final la agarro ahí. Me deslizo por abajo. Magia tiene ahora en la rabia. Parece que se la voy a devolver en cuanto se le acabe. Buah. Es your match. Aquí perdemos, pero entero. Vamos. Ahí, tiro, tiro. Tengo la rabia yo. A ver si la pillo ahora. Ahí le he intentado hacer el doblete, pero nada. Tenemos la rabia ahora. Vamos por detrás. Puñetazos, patadas. Vamos rápido, rápido. Puñetazo y ganamos. El rastro de Scorpion es débil, pero podré seguirlo. Por aquí. A ver si encontramos a Scorpion. ¿Dónde andará? Estamos en la cueva de Batman. Aquí es por donde Scorpion entró en el reino de los mortales. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué es este sitio? Es la Baticueva. Tu mundo está invadiendo el mío, y eso nos afecta a todos. No te será fácil acabar conmigo. Entonces, lo haremos a las duras. Eso lo vamos a ver ahora. Venga, comenzamos. Patada por arriba, primer golpe. Me deslizo por abajo. Ahí la magia de... Lo congelamos, dos puñetazos. Iba a hacer un gancho, pero no me he dado, pero lo pillo ahora. Doble patada, puñetazo. Aquí lo estoy arrinconando. Ahí,
parado. Batman, qué mal te veo. Hay patada por arriba. Ahí le he pillado. Unos puñetazos triples y ganamos. Vamos al segundo round. Por detrás me ha pillado él. Iba a hacerle la 13-14 con unos puñetazos, pero nada. A ver, me da ahí con el boomerang. Doble patada, me deslizo. Nada, me da unos puñetazos que se cubre, me da él, él y yo. Estamos lanzando aquí puñetazos a diestro y siniestro. Patada por arriba, le agarro. Rodillazo, rodillazo. Continuamos castigándole el estómago con la rodilla. Y ahora un combo de tres puñetazos. Ya tenemos la rabia. Muy fácil, ha sido. Ahora sí que sí. Bienvenido, Sub-Zero, al Netherrealm. ¡Quan Chi! Circulaba el rumor de que los dioses mayores te habían castigado. Veo que era cierto. No pasaré mucho más tiempo atado aquí. Veo que conoces a mi guerrero. Por lo que sé, compartís un historial muy violento. Pagarás por el asesinato de mi familia y mi clan. Yo no los maté. ¿Quién si no? Scorpion, acaba con él. ¡Pelead! Vamos contra Scorpion. La eterna lucha entre Sub-Zero y Scorpion. Comenzamos deslizándonos y le damos el primer golpe. Ahora unos puñetazos. Lo agarramos ahí. Tiramos ahí, lo arrinconamos, pero se cubre. Metemos ahí unos ganchos que se cubre, nos pega un puñetazo y nos aleja de él. Vamos a huir, tiramos la magia y lo congelamos, lo agarro ahí, rompemos la estatua, la rompe, una patada doble, unos puñetazos, ahí le lanzo la magia otra vez, lo congelo, lo agarro y hasta luego, Scorpion. El primer combate ha sido bastante fácil, vamos a probar el segundo, a ver qué tal se nos da. Comenzamos igual, deslizándonos. Un puñetazo, ahí agarrado con la magia, aparecemos por detrás. Ahí estoy dando puñetazos al aire, patadas que se cubre, me da un gancho, me pega fuego. Nos deslizamos y le damos. Ahí me congelo para nada. Aparecemos por detrás, le pillamos por sorpresa algunos puñetazos. Vamos a huir, ahora él tiene el rey, la rabia. Huimos, huimos, porque nos va ganando, ahora la tengo yo. Unos puñetazos, patadas que no le doy, me deslizo que se cubre. Dos patadas, puñetazos. Y adiós, Scorpion. Vaya, se acaba de liberar el Kratos falso. Los dioses mayores me han subestimado. Eres libre. Los reinos se han vuelto inestables. El nuestro está colisionando con otro. Y el combate acelera la fusión. La intensa batalla ha provocado una conmoción lo bastante fuerte como para romper mis cadenas. Nos has utilizado. Soy un hechicero. El mundo está en peligro. No sobrevivirá nadie, esté en el bando que esté. Vuelve con tu dios de trueno. Dile que, si quiere salvar su precioso Earthrealm, tendrá que aliarse con demonios. Registra sus ciudades. Encuentra a la princesa. Ha visto a nuestro enemigo.